Hola, mi nombre es José Maguiña, soy ingeniero zootecnista del Perú y soy parte del equipo docente del curso de formulación de proyectos económicos para poblaciones campesinas e indígenas. Este curso tiene el propósito principal de reforzar las capacidades de todos aquellos que están interesados en mejorar las condiciones de vida de la población mencionada y con un énfasis especial en los aspectos económicos. A debida cuenta que los aspectos económicos de los campesinos e indígenas tienen mucha relación con lo que es la producción agropecuaria, a lo cual se han añadido otras muchas iniciativas de piscicultura, de turismo rural, de artesanías, de manejo de paisajes, de agroecología, de productos orgánicos, etcétera, que requieren enfocarse de maneras que aseguren que el esfuerzo que se vaya a hacer en el campo sea efectivamente competitivo y llegue eficientemente a los mercados que después le van a generar ingresos a esta población, que va a ser la medición del impacto positivo que tendrán estos proyectos. Para asegurar ese efecto, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica se ha asegurado de que este curso tenga un componente nuevo que no es usual entre los cursos de formulación de proyectos, que es el de conocimiento de los conceptos principales de lo que son planes de negocios, cómo implementarlos, cómo hacer una revisión de mercado, cómo caracterizar más el producto e incluso cómo ubicar el emprendimiento económico que se está apoyando dentro de una cadena económica definitiva, que puede ser desde la cadena de comercialización hasta una cadena competitiva. Estos valores adicionales que está incluyendo el instituto en este curso es lo que lo hace particular y lo hace especialmente importante en estos tiempos en que hay una demanda creciente de nuevos productos en los ámbitos urbanos, donde las circunstancias de los campesinos indígenas en los ámbitos rurales también están cambiando. Por todas estas novedades que deben ser de mucha utilidad práctica para los que están comprometidos con el bienestar campesino e indígena, los invitamos muy cordialmente a unirse a este curso.